contento de haberla hecho aquí. Si de algo vale que lo disfrute Cristina, que es los primeros que tienen que disfrutarla. Muchas gracias. El catalogar todos los negativos que nos ha donado la familia del fotógrafo de Isidro de las Heras, se está inventariando todo lo que hay, que es de unos 60.000 negativos aproximadamente. De ellos, de 27 cajas de 50 hojas de negativos cada una, hemos cogido solamente dos cajas para sacar una exposición que se hará en el mes de marzo de 60 fotografías aproximadamente, de las cuales se han seleccionado de 1.800 negativos aproximadamente. El proceso de escaneado de cada negativo que se ha seleccionado para exposición es el escanearlo con una resolución de 6.400 puntos por pulgada y retocar la fotografía, porque se encuentran algunas, son negativos de unos 70 años de antigüedad, de más de entre 50 y 70 años. Entonces algunos se hallan en un estado lamentable por el paso del tiempo, de arañazos y manchas, por lo que se ha tenido que hacer una limpieza general de la fotografía. Es un valor preferentemente documental, ya que se reflejan las fotografías por la forma de vida que había en los años 50, década del 50 al 60. Tiene también pues su valor artístico, porque el fotógrafo Isidro de las Heras, aparte de su trabajo, que consistía en el típico trabajo de fotografía comercial que conocemos ahora, bodas, comuniones, bautizos, le gustaba echarse a la calle y fotografiar pues todos los eventos que había a nivel de la localidad, o sea, fiestas populares, romerías, todo. O sea, todo eso lo reflejó bastante bien, podríamos decir, que porque a él le gustaba fotografiar ese tipo de eventos particularmente, más que por encargo profesional. Y entonces pues recuerdo la voz de Isidro de las Heras, una voz
potente, vibrante, de una persona que te estaba ya transmitiendo a través del teléfono, que te cargaba las pilas, que veías que era un hombre distinto. Y ya a partir de ahí se desarrolla el proceso de relaciones con él. Él viene unos meses después, conoce al alcalde, se entablan relaciones y aparece la primera exposición. La diferencia con esta de ahora, pues, que la familia hace casi 2 años vino a ceder los negativos. Tener un legado así tan grande, tan inmenso, al principio te desborda, porque venían, creo, como 500 carretes, pero que no eran solamente 500, eran muchísimos más. Hasta que todo esto se va produciendo, el desembalar la obra, tener mucho cuidado para que después de tantos años no se craquele, no se fragmente, no se arañen. Todo esto necesita un proceso. Hemos contado con los planes de empleo del ayuntamiento, hemos contado con gente que nos ha trabajado muy bien. Quiero aprovechar el trabajo que realizó hace unos años Raquel González, el que está haciendo ahora Lourdes Muñoz, el que está realizando como asesor Humberto Blanco y todo el equipo de la Casa de Cultura, como lo puede ser más, y el apoyo de la concejería y del ayuntamiento. Y a partir de ahí se ha hecho un proceso lento, pero sin pausa, donde hemos ido haciendo lo que te comentaba antes, el proceso de desempolvar y abrir las cajas y sacar los negativos y comprar todo el material de infraestructuras, el papel con pH neutro, cajas especiales, tratarlo con sumo cuidado para que se pueda ir digitalizando los negativos en un proceso que va despacio, puesto que requiere mucho tiempo personal y muchas horas de dedicación, pero que afortunadamente ya está. Todos los negativos están guardados, se llevará al archivo histórico, se guardarán en los armarios a la temperatura ideal y de ahí se irán digitalizando los negativos. Pero hay cosas muy interesantes, por ejemplo, algo que me ha sorprendido son los carnavales. Ahora que acaban de terminar los carnavales, pues es algo que, aunque tengamos aquí una muestra pequeña, pero me ha impresionado y especialmente porque los he vivido en mi niñez, los bailes del teatro, del Casino de la Concordia y del Casino Primitivo. Creo que esa era algo que estaba ahí como muy perdido, casi olvidado, y ese, ver esos negativos, pues casi casi hasta respiras el polvo, el olor de los papelillos, la luz, el sonido de las orquestas, todo ese ambiente que había en la calle, cómo se inundaba la calle Castillo, la calle Santana, las Semanas Peñaranas, todo ese circuito que se hacía. La calle de la Virgen, que era el circuito clásico de la mascarona que salía a la calle, de las murgas, de las charangas, eso me ha impresionado. Porque el tema de Semana Santa hasta ahora hemos visto poco, porque ya se hicieron previamente, él ya hizo una selección, y entonces yo espero que, claro, estamos en el principio, todavía quedan 68.000 negativos, que tiene que haber Semana Santa, toda la que quieras. Y por ejemplo también me sorprende la feria y especialmente algo muy importante son la inauguración de los molinos en la época de González Lara, cuando viene el ministro del movimiento José Luis Arrese, José María del Moral como gobernador civil y el ambiente de una sierra repleta de gente y la fiesta que se formaba en torno a las inauguraciones de los embajadores que venían a inaugurar los respectivos molinos.
Isidro era como un halcón. Salía a la calle, cerraba su estudio y personaje que veía allá que se iba a hacerle a dispararle sus fotos. Y luego fotografías entrañables que hacían en los patios de las casas, familias que los llamaban para conmemorar aniversarios, alguna que otra boda y sobre todo oficios, los oficios de, pues, de la fragua, oficios que hay, que tenemos de zapateros, carniceros, la matanza, que es algo que impresiona, la romería de San Isidro, muy interesante las romerías, es que hay una cantidad de fotografías de San Isidro y de la Virgen impresionante, pero lógicamente no podíamos traerlas. Viene la plaza mayor en su entorno cuando, bueno, pues cuando las pasaban los carros por en medio de las mesas de los bares, los niños jugando en la plaza, los policías, todo ese ambiente que había, la tierra, la arena, ese olor que todavía de niño, cuando regaban la plaza, pues casi lo estás percibiendo a través de las fotos. Y luego, lo que me citaba antes, las inauguraciones de los molinos y algunas procesiones curiosas. Porque lo que nos va a quedar y nos está quedando, por ejemplo, de los edificios, de cómo eran los edificios, cómo era la etnografía de nuestro pueblo, cómo eran las bodegas, cómo eran los oficios, los trabajos, todo eso es lo que ha quedado en las imágenes de este hombre. Y eso ha sido el origen de que hagamos en un momento determinado la creación de la fototeca ya por el año 2003, junto con los talleres de fotografía de la Universidad Popular, que quiero hacer una mención también especial, porque es que llevamos ya del orden de 30 y tantas exposiciones que están en la fototeca guardadas, que algún día podrán colgarse en la web oficial del ayuntamiento para ver el antes y el después de este pueblo, que es lo que se trata, de enlazar el pasado con el presente. La fototeca está abierta. Vamos a cambiar la página de la fototeca, le vamos a dar otro aire, pero la convocatoria sigue abierta. Es decir, yo creo que la gente lo que tiene que tener es confianza de que ahora con los medios que tenemos puede llegar con una fotografía, digitalizarla y llevársela a su casa. Es decir, y se queda con su obra, pero va a quedar ahí como constancia, porque todavía, después de este hombre, del paso por Cristana, cuando se marchó en el año 65, pues hay que entroncar con todo lo que tenemos y todo lo que la gente guarda todavía en sus casas. Es que además, la fototeca, ahora que se integra en el archivo histórico, no solamente van a ser las fotos, es que van a ser las revistas, los programas de feria, los programas de Semana Santa, todo lo que se ha escrito de interés sobre la vida de un pueblo, todo eso tiene que permanecer ahí para que el ciudadano pueda ir a visitarlo y seguir viéndolo, desarrollando trabajos de investigación, quien lo desee, y sobre todo alimentar la historia de un pueblo para que no se pierda, que es el fin primordial de un archivo y de una fototeca. We'll be right back.
señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, familiares de don Isidro de las Heras, amantes y especialistas de la historia local, señoras, señores, muy buenas tardes. Abrir las puertas de una exposición siempre es motivo de alegría, en tanto que se abren las puertas al ingenio, la creatividad y el sentimiento de cada uno de los artistas. Sin embargo, inaugurar muestras como esta que nos congrega en la tarde de hoy adquiere un significado más personal, porque en ellas se encuentra escrita la historia de Campo de Criptana a través de fotografías en las que los vecinos son los protagonistas. Ellos han construido el devenir de nuestro pueblo y cada una de estas instantáneas recoge la impronta de fiestas, costumbres o tradiciones que nos hacen diferentes. El propio Isidro de las Heras escribía en la última exposición que protagonizó en Campo de Criptana ya por el año 2001 que su intención siempre había sido la de inmortalizar en forma de reportajes la vida cotidiana de los vecinos de nuestro pueblo, las bodas, las matanzas, la feria, el trabajo, sus molinos. Él siempre fue un hombre con clara predisposición por la conservación de estos archivos y gracias a eso hoy podemos contemplar este precioso tesoro histórico. En la actualidad, más de 60.000 negativos componen el legado de Isidro de las Heras a la Fototeca Municipal, una vasta información que desde hace años está siendo documentada y trabajada por los especialistas de la Universidad Popular de Campo de Criptana, con José Ríos López a la cabeza. Precisamente Pepe Ríos califica esta colección como un fondo de gran valor antropológico que nos lleva a descubrir muchas de las características de la sociedad de mediados del siglo XX y concede prestancia a la fototeca que iniciara su andadura en 2003 y que sigue creciendo hoy en día gracias a las aportaciones de los vecinos y de los propios alumnos del taller de fotografía de la Universidad Popular. El fotógrafo de un pueblo, sobrenombre que lleva esta exposición, recoge muy bien lo que Isidro de las Heras transmite con sus obras. Como su nieta escribe en el programa de mano de esta exposición, las fotografías que podemos contemplar no son solo artísticas, sino que representan trozos de muchas vidas, experiencias y vivencias personales, donde el autor capta parte de sus almas. De las Heras fue un enamorado de Campo de Criptana y ese amor puede observarse en cada una de las obras que realizó, las cuales muestran cercanía de la que se deriva una gran emoción. Esa emoción cobra sentido en cada una de estas fotografías que les animo a contemplar detenidamente. De hecho, y al finalizar esta inauguración, los familiares de Isidro de las Heras junto a los técnicos de la Universidad Popular y todos aquellos que así lo quieran pueden o se van a convertir en guías de esta exposición para todos aquellos que quieran conocer más en profundidad la misma. Este sencillo acto de inauguración, señores, queremos precisamente iniciarlo con la firma del documento que atestigua la nueva cesión de fotografías a la Fototeca Municipal y con la que se contempla este grandioso archivo sobre el cual se sigue trabajando. Para ello, alcalde y hijo del artista o hijos del artista van a llevar a cabo la firma de estos documentos. Queda oficializada la firma. Precisamente queremos que sean ellos, los familiares de Isidro de las Heras, quien tomen ahora la palabra. Creo que va a ser Fernando. O Sandra. Pues Sandra toma la palabra en representación de la familia para hablarnos un poquito de este artista y de lo que esta exposición trae. Creo que lo hemos pillado un poco de sorpresa. Daros las gracias a todos y a todas porque le hubiera emocionado muchísimo estar hoy aquí. En el fondo todos sabemos que vernos en una fotografía siempre nos gusta y nos lleva a bonitos recuerdos. Y un poco lo que van a ver ustedes es el alma de mi abuelo en cada fotografía.
un trocito de cada vida de aquí del pueblo, pero también un trocito de él. Así que esperamos que les guste y que lo disfruten mucho y que no se olviden de este arte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sandra. Como bien les decía al principio, contar con tal cantidad de negativos pues es una gran suerte, pero a la vez una gran responsabilidad por todo el trabajo que conlleva de documentación, procesado y archivo. Para ello son muchas las personas que desde la Universidad Popular han trabajado a fin de dar a luz no solo esta exposición, sino integrar el contenido total en la fototeca. Aquí hay poco más de 60 obras y para su selección se han hecho necesarias horas y horas de visionado de negativos y posteriormente de digitalización y trabajo sobre los mismos. Llega el momento de poner en valor este trabajo en la sombra y para ello queremos que vean este vídeo en el que podremos observar imágenes en movimiento captadas con Super 8 de una celebración que despierta los sentimientos. Vamos a verla. Pues imágenes en fotografía, en vídeo, en movimiento y sobre todo de nuestra Semana Santa, que es sin lugar a dudas una de las celebraciones que más nos caracteriza. Imágenes que, como digo, y exposición que podrán ver aquí, en esta planta alta del Pósito, hasta el próximo 19 de abril. Doy ahora la palabra al señor alcalde don Antonio Lucas Torres para que haga clausura de este acto de inauguración. Muy buenas tardes a todos. Miembros de la Corporación Municipal,
familia de Las Heras, familia también de la Casa de Cultura con Andrés Escribano a la cabeza, Pepe Ríos, las personas que componen el taller de fotografía, amigas y amigos. Lo que acabamos de firmar no es cualquier papel. Estamos hablando de un legado para Campo de Criptana muy importante. Más de 70.000 negativos que ha cedido esta familia por voluntad propia, sin coste alguno para el pueblo. Y no solamente fotografías, sino esta película que acabamos de ver, esta grabación, evidentemente con la calidad o con el estado que tiene que tener, siendo la primera grabación que tenemos conocimiento de nuestra Semana Santa. Posteriormente vendría a Televisión Española y veríamos imágenes que bueno, pues que en todos los vídeos pues se han ido reproduciendo, ¿no?, de los vídeos turísticos. Pero esta es la primera grabación, un Viernes Santo por la mañana de 1960. Se lo comentaba a mediodía al presidente de la Junta General de Cofradías, que además sale su cofradía, y le invitaba a que no dejase de venir. Es muy importante que haya gente buena por el mundo. Es muy importante que haya gente que sin ningún afán de coger dinero, no nos han pedido nada a cambio. Lo único que nos han pedido es firmar este documento para ceder a un pueblo pues el legado de su padre. Un legado que, si me lo permite la familia de Las Heras, es también un legado de Campo de Criptana, porque en estas fotografías, muchas de ellas hoy en día inusuales, desde la del niño que acaba de fallecer, que está en el ataúd, o las tradiciones, las vivencias, la matanza, cualquier cuestión de las que se ven en las distintas formas de vida de los años 50 y 60, que no son solo las del pueblo de Campo de Criptana, sino que es la forma de vida de la España de esos años. Y refleja perfectamente cómo se vivía y lo traslada, bueno, pues de una forma totalmente verídica. Estamos hablando de más de 500 rollos de esos negativos que se han podido recuperar. Quiero felicitar al taller de fotografía. Si no me equivoco, ya llevan 1.800 negativos escaneados y digitalizados para, bueno, pues para guardarlos en nuestro propio archivo, en esa fototeca municipal, y es un gran trabajo. Es un gran trabajo el que está haciendo la familia de la Casa de Cultura, Pepe Ríos y, desde luego, Andrés Escribano. Yo, desde luego, solo puedo tener esta tarde palabras de agradecimiento. Palabras de agradecimiento a la familia, palabras de agradecimiento y de recuerdo para Isidro de Las Heras, que desde luego nos deja, como estamos diciendo a lo largo de estos días, pues este legado. Pero también quiero dar las gracias de una forma muy especial, y creo que las cosas pues hay que hacerlas en el momento oportuno, y con esto voy a finalizar. Son muchos los años que lleva trabajando el taller de fotografía, pero también son muchos los años que se lleva trabajando desde la Casa de Cultura. Hay una persona que está al frente de ella, que ha pasado con distintos alcaldes, con distintos concejales de cultura, y yo creo que solo podemos tener palabras de agradecimiento. Él es un hombre sencillo. A mediodía, aquí preparando, viendo esta exposición, cómo lo íbamos a hacer, cómo no, antes de que viniese Vicente, que se ha involucrado muchísimo, Vicente Méndez, para preparar este vídeo, toda la gente pues me iba hablando de todos y cada uno, con Javi López, de todos y cada uno de los miembros de la Casa de Cultura, porque para él, para Andrés Escribano, pues todas las personas que trabajan en la Casa de Cultura son una parte más de su familia. Yo esta tarde creo que en una de las mejores exposiciones de fotografía que se han hecho en este edificio, que se han trabajado con mucho cariño, y desde luego en este momento en el que Andrés
pues acaba de cumplir recientemente, hace unos meses, 65 años, pues yo creo que es un buen momento para también, en este momento cumbre de la Universidad Popular de la Casa de Cultura, pues hacer un buen reconocimiento. Por eso esta tarde, y he esperado a este momento para anunciarles que en estos días hablaré con los distintos portavoces de los grupos políticos para proponerles que la corporación en pleno otorgue, según el reglamento de honores y distinciones, la placa al mérito cultural a un hombre que lo ha dado todo por la cultura de campo de Criptana, como es Andrés Escribano. Andrés, eres una persona delgada y estas columnas son muy grandes. Por mucho que te quieras esconder, a ti a lo mejor no te vemos, pero tu obra sí la vemos todos los días. Y yo creo que este era el momento. Has trabajado mucho con Pepe y con la gente del taller de fotografía para que esto sea una realidad. Teníamos mucha ilusión. Yo estos días lo hablaba con mi hermano Santiago porque entendíamos que, bueno, pues, que no solamente la trilogía que ya está publicada de Isidro de las Heras, sino que este gran legado pues tenía que suponer un punto especial para la cultura y para la Casa de Cultura de nuestro pueblo. Por lo tanto, ahora sí, la parte oficial, queda oficialmente inaugurada esta exposición. Y ahora, si me lo permiten, pues quiero llamar al concejal de Cultura, a Pepe Ríos y a Andrés Escribano, porque vamos a entregar a la familia no solamente este papel, que no tiene ningún valor económico, sí un gran valor para Campo de Criptana, pero queremos que tengan un recuerdo nuestro y entregar a la familia una placa con las señas de identidad. Y aquí no te escondas. Les toca a todos ustedes disfrutar de todas estas instantáneas y perderse en la historia de nuestro pueblo allá por las décadas de los 50 y los 60 del pasado siglo. Conociendo de dónde venimos, seremos capaces de valorar nuestro presente y trabajar por nuestro futuro. Muchas gracias, buenas noches.
de campo de Criptana.